Pero es verdad que cuando me lo dijo yo era como, trayectoria, es que eso suena ya a tiempo de descuento, ¿no? Y a mí me queda mucha traca todavía. Entonces, nada, me ha gustado mucho estar aquí, oír todo lo que han dicho todas las otras premiadas, saber cosas que no sabía. Y, oye, esto no es como La La Land, ¿no? No te has equivocado de sobre, ¿no? Esto no es La La Land, que era Moonlight, que se equivocaron. Bueno, una de las cosas que a veces digo cuando voy a una escuela de cine a ver los futuros cineastas y me preguntan eso de los hombres y las mujeres, que claro, cuando ya llevas mucho tiempo respondiendo a las preguntas de ¿y tú como mujer? Pues estás harta, porque ser mujer es un coñazo, de verdad. Entonces, una de las cosas que digo es, vamos a ver, ¿no? El cine, con la mano esta que es así un poco... Creo que voy a irme al atril, ¿eh? El cine es como una montaña, ¿no? Pongamos que el cine es una montaña. Y una montaña de las altas. Y al borde de la montaña, pues hay un chico que acaba de salir de la escuela de cine y una chica. Entonces, el chico va con su mochila, con las botas de estas Timberland o como sea. Va como equipadito para subir a la montaña. Y la mujer también lleva botas, pero son botas de Manolo Blahnik. Y lleva no una mochila, lleva 17 mochilas y 3 bolsos. Entonces, claro, subir a la montaña, los dos van a subir a la montaña. Lo que pasa es que a la chica le va a costar más, y esto es así. Entonces yo, mi propuesta en este caso, siempre, bueno, es una propuesta doble, es o le damos a la chica, o le quitamos unas cuantas mochilas, o, que es el plan B, porque hay que tener siempre un plan B, construimos un funicular para que los dos suban juntos a la montaña tranquilamente, sin tanto escalar y sin tantas tonterías. Y ahora es cuando Esther me da, además del premio, el talón, que es lo que estoy esperando. Bueno, una flor, va, dame la flor, va. Y nada, muchas gracias. Y lo que karaoke, lo digo para quedarme el micro. No, ah, vale.